Hello, hello, good evening, everyone. Hello. Hello. Hello, teacher, good evening. Hello, hello. How are you today? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo van? I'm fine, and you? Ah, ok, yo dije, ¿será que no hay nadie hoy que nadie contesta nada? welcome, I can see Imelda, I can see Sandra, Ever, Vladimir, Meiling, y Wendy. How are you today? How are you? Good, good. Good, good. Okay. Wendy, where are you, Wendy? Hello, hello. Yo dije la de la caravana siguiendo. No, lo siento, lo siento. Estoy recién casi llegando a la casa, así es que ya me incorporo. Casi, okay. Casi. Okay, okay, well, okay, that's good. Okay, Sandra, how was your day, Sandra? How was your day? Good. Good. Sí. Yes. Okay, good, good. Francisco, what happened, Francisco? Hi, teacher. ¿Y qué estaba riendo ahí? ¿Eh? Sí, que ingresé con la cámara. Ah. Hello, Jorge. How are you, Jorge? Hello, good evening. Fine, good. Thanks. Okay, good. Welcome. How was your weekend, Jorge? Very short. It happens. It happens all the time. But uh-huh. Nice. Okay, good. Thank you. What do you do? Saturday, I have to work. Okay. And yesterday, I stay in my house. Oh, okay. Good. That's good. All right. Imelda, okay. How are you today, Imelda? Hola. Very good. Hi. Hi, how are you? Hello. Hello, hello. Very good. Oh, very good. Nice. Nice, nice. Very good. Okay, are you ready to learn today? Are you ready to learn? Are you ready? ¿Estás lista para aprender? Are you ready to learn? Mm-hmm. Yes. Ah, okay. Okay, good. Hello, Ever. How are you, Ever? Hello, how are you? I'm fine. How are you? Hello. How are you? I am very good. Very good? Oh, nice. Sí. Nice. Sí. How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Interesting. Interesting? Nice. Sí. Yes, yes. Okay. What do you do? ¿Qué hizo? What do you do? I am... Mm-hmm. I am basement. Ah, okay. Okay, good. That's good. Good. Sí. All right, yes. Meiling. All right, thank you, Ever. Meiling, how are you, Meiling? I'm fine, thank you, teacher. How are you today? Good, good? Good. Okay, thank you. All right, let me see. I have Crisia. Hello, Crisia, good evening. Crisia? Isn't that Crisia over there? Well, okay. So welcome, welcome everyone. It's good to see you. Welcome to the English class. Well, to be honest, we are
Basically, we have 2 more weeks and then we finish. 2 weeks and we finish. All right? We are going to finish Friday the 27th. Friday the 27th, we are going to finish the class. That means next week, not this week. Next week, la próxima semana, next week, okay? Next Friday, Friday 27th, okay? It's good to see you. Welcome, Sandra. Welcome, Jorge. Welcome, Wendy. Welcome, Francisco, Crisia, Meiling. Welcome, Imelda, Ever, and Vladimir. Welcome. Okay. give me a second, a minute. I'm going to share my screen. Voy a compartirle mi pantalla ahorita. All right. Today, I'm so happy because we are going to learn, vamos a aprender ahora, cómo decir la hora en inglés y cómo preguntar la hora en inglés. Ese es el objetivo de esta noche, okay? Learn how to ask for time. Okay? So that means that we are going to practice numbers. Vamos a practicar los números del 1 al 60. Ese es el objetivo que tengo para esta noche. Okay? Yo espero que ya por lo menos hasta el 20 ya se lo sepan. Mínimo. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 until 20. Esa es mi meta. Yo parto de que todos ya se saben hasta el 20 y del 20 le damos al 60. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Yes o no? ¿Yes? Okay. Yes, yes. Ah, esa es la actitud. No, no vaya. No, dije yo apenas me sé el cero. ¿Ok? No tengan miedo. ¿Ok? Vamos a compartir ahorita la pantalla. Ok, this is the topic. Este es el tema. This is the topic. How to use questions with what time. What time. Cada vez que vamos a preguntar el horario, la hora, preguntamos con what time. Okay? For example, what time do you eat? ¿Sí? What time do you eat? What time do you sleep? ¿Sí? What time... Miren, what time do you drink water? Mm-hmm. What time? Okay, el tema de hoy es eso y vamos a estar preguntando de la hora. Así que ustedes van a aplicar todo eso relacionado al tiempo. What is the objective? Participants will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. Okay? Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Okay. I need one volunteer. Necesita un voluntario. Vamos a ver. O 3 voluntarios. 3 volunteers. Vamos a ver. Who? ¿Quién? Who? Me? Okay, Sandra. Okay, good, Sandra. Mm-hmm. Go, Sandra. Vamos, Sandra. El primero. Ah, digo. Yeah, claro. Yesterday was Sunday 15. Oh, no, perdón. Sunday, May 15, 2022. Good. What about the month? The month. El mes. Month. Después corregí. Ajá. Okay. Me estaba equivocando. Dije el número primero, pero después dije May 15. Good. Thank you. No olviden que en inglés va primero el mes y después va la fecha. En español va primero la fecha y después el mes. Okay, por ejemplo, en español decimos 15 de mayo, ¿verdad? So, en inglés es May 15th.
May 15. Okay, good. Vamos a ver. What about today? ¿Quién, quién? Vamos a ver. Oh, who? Who, quién dijo me? Me. ¿Quién dijo me? Me, Xiomara. Okay, Xiomara, vamos. Xiomara. Today. Today is... Mm-hmm. ¿Qué se me hizo Xiomara? ¿Se fue? ¿Se fue Xiomara? Bueno, se fue, ¿verdad? Ok, Ever, vamos a ver, Ever. Today is Ever, vamos a ver, Ever. Today is Monday, May 16, 2022. Good, excellent, thank you, Ever. Vamos, ¿quién me quiere ser de tomorrow? ¿Quién quiere ser de tomorrow? ¿Un voluntario o una voluntaria? Vamos, tomorrow. Yo. Ah, es que okay, me sacó. Yo, vale, dele. Vale, dele, dele. Tomorrow will be Tuesday. May 16, 2022. Tomorrow will be Tuesday, May 16. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 16. Mañana será 17. So, ¿cómo se dice 17 en inglés? May 17. Se fue Imelda. Creo que el internet la está sacando, creo. Bueno. Aquí estoy. Oh, es que no la veo. Ah. Aquí está. Pero ah. 16 es que no es 17. No. ¿Ah? No. 16 16. Es 16. 17 es 17. 17. Ah. Ajá. Cabalito, así. Bueno. Perfecto. Ahora es que creo... me perdí porque como había dicho la anterior. Ah, no. Ok. Enciendan sus cámaras. En este momento voy a pasar asistencia para que ya entremos de un solo al tema, ¿ok? Déjame ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver quién se nos acaba de unir ahorita. Vamos a ver. Oh, welcome, Oscar. ¿Quién más se nos unió? Oh, Alejandra Serrano se nos está uniendo en este momento. Welcome, Alejandra. Oh, welcome, Oscar. Y también, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Oh, Isis también. Welcome, Isis. Vaya, vamos en este momento a las notas. Ahora acá. Ok. Alba, Isis. Alba, Isis. Present teacher, le escribí que voy manejando ahorita. Ah, ok, no he leído. En la clase voy a participar. Ok. Thank you for letting me know. Gracias por hacerme saber. Alejandra María. No está. Hello. Oh. Okay. I'm here. Ok, Vani y Raquel. No está. Carlos Vladimir. I'm here, teacher. Ok. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Good. Ever Giovanni. I am here, teacher. Thank you. Imelda Xiomara. I am here. Thank you. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Good. Jose Manuel. He's not here. Catherine Daniela. Nope. Okay, Crisia Guadalupe. Crisia. Nope. Maylin Betsabe. Present, teacher. Good. Néstor Giovanni. Néstor. No. Oscar Noé. Present, teacher. Thank you. Osvaldo Ernesto. No. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Okay. Verónica Argentina. No.
Veronica Lisette. No. Wendy Leonor. Present. 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 Good. And Wilber Ernesto. Wilber? No? Okay. Gracias. Thank you for being here. Okidoki. Vamos a ver. Entonces nos quedamos en la presentación de la fecha, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Vamos a continuar. Ok, perfecto. Vale. Excelente. Last class. Vamos a ¿cómo se llama en este momento? Vamos a repasar lo que vimos la última clase, el viernes. ¿Se acuerdan que el viernes aprendimos a hacer preguntas, verdad? Acerca de sus compañeros. Entrevistamos a sus compañeros. ¿Se acuerdan que entrevistamos a sus compañeros? Vaya. Sí. Ahora, como sé que no todos tuvieron la oportunidad de leer sus horas, sus preguntas. Ok, creo que solamente los leyó, vamos a ver. Los leyó, ¿quién los leyó? Vamos a ver. Recuérdenme, ¿quiénes los leyeron la semana pasada? Mi, Wendy. Ah, Wendy. El grupo de Sandra también, ¿verdad, Sandra? Yes. Vamos a ver qué más. Oscar, no sé si lo leyó Oscar. Estoy en el grupo de Sandra. Ah, ok. Pero igual, si gusta. Uh-huh. No, estoy bien. Solo estoy tratando. Francisco, ¿los leyó Francisco? Sí, ¿verdad? Sí, también, dicho. Ok. ¿El grupo de Isis? Creo que sí, también. Ok. Pero bueno, como igual. Ah, ok. Yes. Vale. No se preocupen. Ahora quisiera que, por favor, pues, me digan, lean una de las que escribieron, ¿verdad? Escribieron como tres, parece, tres preguntas o cinco preguntas. Quiero que abran su micrófono y lean una de las preguntas que, vale la redundancia, le preguntaron a sus compañeros. Por ejemplo, I had the first example, and the first example is, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ahora quiero escucharlos a ustedes, díganme. Mm-hmm. Vamos a ver. Esa no la preguntamos. Ajá, solo la pregunta, ya, ya. Solo la pregunta. Sí, solo where do you work? Where do you work? Ajá, ¿alguien más? Where is your job station? What is your job? Schedule. Schedule, okay. What is your job schedule? Thank you, Francisco. Anyone else? What activities do you at your work? What activity do you do at your work? Thank you. Who was it? Mailing. ¿Qué fue mí? Mailing. Okay. Mailing. Okay, good. ¿Alguien más? What time do you take dinner? What time do you take dinner? Alejandra, right? Yes. Okay, good. Thank you, Alejandra. Next, Imelda. Vamos a ver, Imelda. What time do you start working? What time do you start working, right? What time? Working. Okay, what time do you start working? Good. Thank you, Melda. Vamos. ¿Alguien más? Ahorita me hace falta Ever. Me hace falta Wendy. ¿Verdad? Sí, teacher. Voy a leer Wendy. Ah. Vaya, Oscar. Okay, Oscar. Vamos a ver, Oscar. How many days do you work? Oh, okay, yes. How many days do you work? Jorge? What time do you take a shower? Oh, what time do you take a shower? Good, Ever, thank you. Jorge? What time you start work? What time you start working? Start work. ¿Qué le dará esa falta esa pregunta? What time you start working? ¿Qué le dará falta esa pregunta? Yeah. Start to work. What time you start to work?
¿Qué les parece esa pregunta? ¿Está bien o le hace falta algo? Do you? El verbo auxiliar. What time do you start to work? Thank you, Jorge. Vamos a ver, Franz. Creo que tengo a Vladimir por acá. Vladimir. What do you work? What do you work? ¿Qué trabajas? ¿Así? What do you work? Sí, así es. ¿Qué trabajas? No. Perdón. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Good. Vamos a ver, Verónica Lisset. Cristian Miranda. Vaya, al parecer están, pero no están, ¿verdad? Al parecer. Hello, Isis. What activities do you at work? What activities do you do at work? Good, very good. Okay, excelente. Vamos entonces a la siguiente actividad ahorita. Vamos y vamos a hacer la siguiente actividad. Esta es una warm-up activity. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. You will say a word in English starting with the last letter of the previous word. For example, si yo digo computadora, computer, voy a comenzar la siguiente palabra con la última letra que terminó la previa. Okay, look, for example, computer, and then rose, and then elephant, telephone, and so on. Okay, eso es lo que vamos a hacer en este momento, pero va a ser una actividad en que va a ser speaking. Por ejemplo, vamos a ver, ¿estamos listos? Voy a hacer el ejemplo ahorita con Jorge. Voy a hacer el ejemplo con Oscar y voy a hacer el ejemplo con Wendy. Supongamos que nosotros cuatro vamos en un solo equipo. Supongamos. ¿Ok? Yo comienzo una palabra y con la última letra de esa palabra la sigue Wendy y luego con la última letra de la palabra de Wendy sigue Jorge y así sucesivamente. Vamos a hacer la prueba para que vean cómo lo vamos a hacer. Luego lo voy a mandar a que lo practiquen en grupos. Vamos a ver, Wendy. Vamos a ver, computer. Ajá, no, computer. Fácil. Ajá, computer. Buscando en internet está. No, estoy poniéndolo para saber con cuál termina. Ok, I'm gonna change it. La voy a cambiar. Banana. Okay, va, piensa, vamos a ver. Try again. Try again. ¿Cómo dijo? Que me hubiera dicho, hubiera traído el diccionario. Try again. A mí, puede traerlo todos los días a la clase. Traigan los diccionarios que algo nos va a servir acá. Vamos a ver. Vamos, entonces, voy a agarrar la ruta ya. Jorge, Oscar, Wendy. Vamos a agarrar esa ruta. Ok. Jorge, banana. Apple. Oscar. Email. What? Email. Email. Good. Wendy. Yes. Email. ¿Cómo? Ajá. Email. ¿Con qué termina la letra email? ¿Con qué termina? Con la letra L. I don't know. Love. Ajá, love. Love. Ok, vale, ahora, ok, vamos a hacerlo así. Lo voy a mandar en grupo de cuatro
practiquen de esa manera para que vayan desarrollando el vocabulario. Yo sé que ustedes saben muchísimas palabras, solo que ahí están aguardaditas esas palabras. Yo quiero que las saquen, le quiten el polvo a esas palabras y las comiencen a utilizar. ¿Ok? Así que, no sé quién va a comenzar en cada grupo. Uno comienza y ahí sigue en la línea. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo preguntaríamos, por ejemplo? ¿Cómo preguntaríamos cuál es la última letra de esa palabra? ¿Cuál es la última letra? ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Cuál es la última letra? ¿Alguien sabe? What is the last letter? Yes. Se lo voy a anotar aquí por si ustedes no escucharon bien a sus compañeros, ¿verdad? What is the last letter? Aquí lo voy a copiar en el chat. What is the last letter? Así que ahora van a trabajar con spelling también, ya que hace dos semanas estábamos aprendiendo el alfabeto. Así que ahora ya el alfabeto es historia, ya se lo saben. Así que ahora, por ejemplo, la palabra love, ¿verdad? La palabra email. Si yo no escuché bien que Oscar pronunció email, yo le voy a preguntar, what is the last letter? Y Oscar va a decir, Oscar. Hi. Ok, vamos de nuevo, no se me duerman. Yo bien enchufado explicando y yo creo, Bueno, vamos, no me duerman, por favor. Vamos de vuelta. Esperen, déjame verme un trago de agua, por favor. Bueno, si yo no sé con qué letra terminó la palabra, por ejemplo, en este caso, Oscar dijo email, pero digamos, yo no entendí o no sé cómo se deletrea email, lo que voy a preguntarle es, Oscar, what is the last letter? Oscar? Last letter is L. Ah, L, ¿sí? L. Ah, es L. Letra L, ok. Y sigo entonces. Ok, what is the last letter? Ok, ¿estamos claro? ¿Claro? Yes. Pero, okay. ¿Y si? Vaya, digamos, en el caso de que en ese, digamos, que sería lámpara, pero si no sabemos cómo se dice. Traten como ustedes se lo saben. También creo que sus compañeros van a ser empáticos, porque van a decir, yo creo que la compañera quiere decir, si dice love, yo creo que quiere decir love, ¿ok? ¿Ok? La idea es que pierdan el miedo y comiencen a sacar el vocabulario que tienen. ¿Ok? This is for fun. This is just for fun. Yes, Wendy? Mucho cortado. Ok. Este es just for fun. Este es para que se diviertan. ¿Ok? Y practiquen el vocabulario que ya saben. Porque sé que saben muchas palabras. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a ver. Voy a hacer el grupo de tres para que puedan practicar. Lo siento. Perdón. No sé, empieza Alejandra, luego la sigo. Fácil. Buena esa. ¿Qué estrés? Bien, te bloqueas, tu mente se bloquea. A ver, hello. Y the next, me. Yes. Open. The last letter O.
Ah, primero tienen que definir quién va primero, después quién le sigue, para que no vayan a confundir. Eso es lo primero que tienen que definir. ¿Quién va primero? Ya sabemos que es Alejandra. Ahora, ¿quién después de Alejandra? Francisco, ok. Yo, de Francisco. Mi mail. Ah, ok, ok, chévere. Yo voy de último, primero, señorita. Nur. Elephant. Vaya. Entonces, otra vez, vaya. Voy a cambiar palabra. ¿Cómo yo? ¿De quién? Después de... Mailing, de... creo yo. No, después de... Primero Alejandra, después sí, Wendy. Sí. Después primero Alejandra. Este, ¿qué dijo Rose? Dijo. Sí. Terminaría con ese, ¿verdad? Yes. I. Letter I. 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 Oh. I. Con I. E. E. I. Con la letra E termina. Imelda, ¿todo bien, Imelda? Hola, hola. ¿Todo bien? Es que fíjese que lo me saca de repente, pero aquí estoy. Elephant. Good. Tomato. R, sí. Rose. ¿Cómo? ¿De rosa? Rose, sí. Rose, rosa. Sería entonces termina con E, ¿verdad? Ajá. Fisher pone unas actividades difíciles. No, sí. O sea, está bien fácil. Facilito está esto. Ay, se me fue. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con E? Sí, ahí termina en E. Ajá, una con E. Engineer. Engineer. Uh-huh. ¿En qué termina? R. No me acuerdo cómo escribí. Bueno, ¿palabras con qué, compañero? Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Van a disculpar que me voy a esta hora. No sé que están ahí para poderles colaborar. Es un juego. Oh. Es un juego. Ok. Es un juego el que estamos haciendo. Se supone que cualquiera de nosotros. Y vamos, mire. Ahí. Sí. ¿Con cuál fue la última palabra que dijeron? D. Letter D. D. Letter D. A, B, C, D. Do. Do. El verbo tiene do. Cuatro patas. Do. Dog. El. El verbo do, ajá, do. ¿Cómo le va? ¿Eh? Easy, right? Fácil, fácil. No. So. Bloqueamos. La mente se bloquea. De por sí venimos sin neurona. No. Ahorita... ¿Cómo creen? Culminada.
Se me está reiniciando mi Windows XP. The last, because Wolf, the last left, letter is F. Left, de izquierda. Con T. The last. No. Yeah, because Wolf, the last letter is F. Wolf. Wolf. Excuse me. Focus. School. Hey. Correct. Left. The last letter is T. Yes. Turtle. Mm-hmm. The next word, Imelda. Es que me pierdo por ratos. The last letter. What is the last? E. Yeah. Hello, Vladimir. How was the activity? It's very interesting, teacher, because the vocabulary is divertido tener las palabras. Funny. Yeah, you gotta think, right? Mm-hmm. Yes. So you, Jorge, you were having fun. Uh-huh. And Jesse Mill, they were like, hey, help me out. Okay, I guess we're gonna wait for your classmate. They are coming back. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so what is everybody? Let me see where they are. Okay, they should be here, right? Oh yeah, they're coming. Mm-hmm. Yes, they are here. Okay, good. Welcome back, everyone. Welcome. How was the activity? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Yo vi que estaban divirtiéndose ahí, ¿eh? How was the activity? Feo, dice. Vi ahí a mí que estaban riendo, ¿eh? No encontraban la palabra, pero vi que ahí estaban, ¿eh? Mm-hmm. Difficult. It's not difficult. The only thing is that you need to open very clear your ear, su oído, para escuchar la última palabra que se ha pronunciado. Ese es el único detalle, escuchar y decir, bueno, ¿con qué terminó la última letra? I mean, la última palabra. And that's it. Okay, so, but thank you. I saw some of you trying. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? No se preocupen si se equivocaron, no pronunciaban bien, no se preocupen por eso. Lo importante es que estuvieran practicando. Y decía, no me acuerdo de la palabra y vi que se la estaban deletreando. That's a good job. All right, so vamos entonces a continuar con la clase y vamos en esta hora. Ya terminamos la actividad. Vamos a ver. Ahora vamos a la actividad. Ok. Vamos a trabajar en este momento en la página 31 y 32 de su ¿qué? Student manual. Do you have your student manual? Do you have it? ¿Lo tienen con ustedes? Yes. Ok. Vamos entonces todos juntos a la página 31. Voy a compartir ahorita. En este momento, just give me a second, please. Give me a minute. I'm going to share my screen. Okay. Aquí estamos. Vamos a ver. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Yes.
Yes, teacher. Va, déjeme arreglar esto acá, por favor. Vamos a la página 31, 31. Y una vez terminemos esto, sí, ya vamos a comenzar a hablar del horario, de la hora. ¿Ok? Let me see, page 31. Además, creo que les quedó una tarea, si no me equivoco. ¿Right? No. No. Seguro no, que no, no. Quedó tarea. No, vaya. No, no. Vaya, pues, les creo. Ok. Let me see. I have a vocabulary right here. I have a conversation, a dialogue, and I'm going to read it. In this case, I'm going to read it, and then you are going to do it later. Okay? Voy a hacerlo yo primero, y luego lo hacen ustedes. All right? Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Page 31. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right. I wonder if you have any question. Do you have any question about any new word? ¿Hay alguna palabra nueva? Is there a new word? Ahí, en esa conversación. New word? Boxes? Boxes? Okay, cajas. Some boxes? Cajas. Yeah, I need someone to help me move some boxes. Okay? Algunas cajas. Todo eso. Ajá. Someone else? ¿Alguien más? No. No? Okay. So necesito a alguien que sea Kevin y alguien que sea Albert. A dos personas. Y luego nos vamos a mover a las mujeres que sean Kelvin. Voy a darles el rol diferente. Pero necesito a dos personas ahorita. Two people. Me, okay, Jorge y quién? Y Sandra, okay. Jorge y Sandra. Sandra, sí. Va, vale, perfecto. Elijan ustedes quién va a ser okay. Quién, okay. No sé. ¿Ah? Okay, comienzo yo. Okay. Okay. Jorge is Kevin and okay. Sandra is Albert. Albert. Mm-hmm. Albert. Okay. Mm-hmm. Okay, start. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not too sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Oh, excelente. Thank you. Vamos. Necesito una pareja más. Una pareja más. Mi Verónica. Verónica y Wendy, vaya, Verónica y Wendy. ¿Quién Verónica fue? ¿Verónica Lisset o Verónica García? Sí. Ok, perfecto. Verónica Lisset y Wendy Leonor. Vaya, ¿quién va a ser quién? Albert. Ok. ¿Cómo perfecto. Yo sé qué?
What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new production and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good. Very good. Okay. I would like you just to pay close attention. And it's this word. Esta palabra. Report. 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 Okay. I just checked the production for the new product and write a report. ¿Sí? Es muy diferente a que diga report and report. Okay. En este caso, la mayoría de la entonación o el estrés de la palabra va en port. Report. ¿Sí? Report. Okay, good. El otro es aquí, miren, esta pregunta. What is it about? What is it about? Porque si usted dice what it is, es otra cosa lo que dice. What it is about, pero aquí es what is it about. Ok, good. Ok, vamos. Ahora sí necesito la ayuda de todos. Solo lo que voy a pedir es que abran sus micrófonos y Kevin van a ser los hombres y Albert las mujeres. Abran sus micrófonos, concéntrese y lea ahí. Traten de llevar el mismo orden, ¿verdad? No, nadie que me vea atrás, nadie que me vea adelante. Vamos, ¿están listos, Kevin? ¿Kevin? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. To the count of three. One, two, three, go. Wait, vamos. A la cuenta de tres, to the count of three. One, two, three, go. What do you have to do on Thursday? I just checked the production. Okay. Report. Vamos, mujeres. Recitan, por favor, mujeres. Report. 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 Vamos, otra vez más. Quiero, vamos a ver, hombres. Comencemos de nuevo, hombres. Vamos con Kevin primero. One, two, three, go. What do you have to do on this Thursday? Albert? I checked the production for the new product and write a report about why. Good. Kevin. Kevin. Because I need someone to help move some boxes. Can you do me a favor? Good. Albert? Sure. What is it about? Good. Kevin? What does Mr. Ruiz do that day? Albert? I am not sure. Kevin? When does he finish to work on Tuesday? Good. We're working. We're progressing. Vamos progresando. That's good. That's good. Okay. Vale. Last Friday estuvimos viendo esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Haciendo preguntas con WH words. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Look. What do you have to do on Thursday? What does Mr. Reese have to do that day? What time does he finish?
When does he have free time? Okay. Ahora que tenemos esto, vamos a trabajar en unos ejercicios. Okay. Let me clear this up. Ayúdeme por favor acá. Dice, read the conversation again to circle the correct word involved. En esto, miren. Then answer the question. Vaya, aquí, sencillo. ¿Cuál de los dos sería? What did Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál de los dos será? What does? What does? What does? Very good. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Vamos a ver, ¿por qué does? Él. He. Es he. Excelente. Very good. Next. Why do or why does Kevin need help? Kevin necesita ayuda. Why does? Why does? That's. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque Kevin es he. Next. He. Who do you think or who does you think? Do. Yes. ¿Por qué do? Why? Porque you. You. Mm-hmm. Okay, good. Next. Mm-hmm. What do Mr. Reese or what does Mr. Reese? What does. Exactly. Okay, good. Good. Vale. Ahora que tenemos esto, vamos a contestar. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir de esto? Vamos a ver. Ok, I'm going to continue instead. Voy a continuar mejor porque la otra actividad la vamos a contestar todos juntos. Bueno, vamos a hacer la otra actividad. Vamos a la página 32. 32. Ok. These are how to use simple present information questions. Con el does, miren. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company headquarters. ¿Qué es la compañía? The company headquarters. Este puede ser vocabulario en sus empresas que pueden utilizarlo. ¿Cuál será company's headquarters? ¿Qué significará eso? Company headquarters. Headquarters. ¿Qué será eso? Headquarters. Okay, listen. In English, when we are talking about company's headquarters, a lo que nos estamos refiriendo es a la casa matriz. Ya saben que es una casa matriz, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que tiene 4 sucursales, 5 sucursales, pero hay una que es la principal, ¿verdad? Entonces, the company headquarters es como casa matriz, la principal, la casa, la compañía que está. Headquarters. Headquarters. Ok. Le dice, which department does our boss supervise? Ahora le pregunto a ustedes, which department do your boss supervise? ¿Cuál es el departamento que su jefe supervisa? ¿Cuál sería el de ustedes? ¿Qué departamento es? ¿Cuál departamento supervisa su supervisor? Retire. ¿Cómo se dice en español? Como las ventas minoristas o ventas de almacenes. Oh, sería como almacenes entonces. Storage. Se escribe estoraje, como decimos, ¿verdad? Storage. ¿Ok? Ese es el departamento de almacén o almacenaje. Ok. Perfecto. Vamos aquí. Ayúdeme, por favor, acá. Aquí dice, create questions with the words provided. Hagamos la primera, por favor. Ayúdeme con la primera. Necesito eso. Ayúdenme la primera.
Why he why? Have a meeting. Hmm. Why he have a meeting? ¿Cómo sería? Sería por why. Why? Ajá. Oh. Why? Sería así. Why he have meeting? What? What? Why he have meeting? Why? Why? Es que sí, así, así queda, ¿no? No miren. Mm, acuérdense que es una pregunta. Y cuando hablamos de preguntas, ¿en qué? Miren los ejemplos, miren los ejemplos arriba. Why does? No se les olvide eso. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Ok, perfecto. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Vamos a ver, si alguien les preguntara a ustedes, hey, mira, why does he have a meeting? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Why does he have a meeting? A ver. ¿Por qué tiene una reunión él? Why does he have a meeting? Ajá. Because. Ajá, because. ¿Por qué? Ajá. Because. Because expense he because he his expense and reduce why does he have a meeting? ¿Por qué tiene una reunión? Porque él is supervisor, ¿cómo se dice? Supongo que sea así. Un buen trabajador. Because he is a good worker. Ajá, procede a una reunión. Ok. Vamos a la siguiente. Where, miren lo que dice ahí. Where she processed the payment. ¿Cómo sería la pregunta? Where does. Where does. Ajá. Where does she process the payment? Process the payment. Okay. Where does she process the payment? ¿A dónde procesa ella los pagos? En el banco, pongamos. ¿Le ponemos en el banco? ¿Sí? She, entonces qué? She what? She process. ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? She process the payment. ¿Se acuerdan de la regla de la tercera persona? Cuando tenemos he, she, ¿qué le pasa al verbo? ¿Se acuerdan de eso? Ese. Correcto. She processes the payment in the bank. Vamos a poner in the bank. Ok. Bueno, vamos a la siguiente. Espero que estén trabajando en su libro, ¿verdad? Por si no lo tienen, pues se los recomiendo que lo impriman o lo tengan en PDF. Vamos a la siguiente preguntas. Vamos con la 3. ¿Cómo dice la 3? What? What? What do? What?
What does Ingrid do on Wednesday? Bueno, miren, en inglés, y esto se lo voy a, escúchenme por favor, si no lo saben. En inglés, los días de semana, always, escuchen, always, always, cuando digo always, es always. Siempre va siempre en mayúscula, la primera letra, siempre. Igual que los meses de los años, la primera letra del mes siempre es mayúscula. La primera letra del día siempre es mayúscula. Así que por favor no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Vamos al siguiente. When employee acquire the raw material. ¿Qué es raw material? Por cierto, ¿qué es un raw material? ¿Alguien sabe qué es un raw material? ¿Alguien? Raw material es material. ¿Qué tipo de material es ese? Materia prima. Materia prima, exacto, materia prima. Ok. Employee, ¿cómo se pronuncia? Es el jefe, el empleador. Oh, ajá. Empleador, ok. Sí. Ok, vamos a ver, aquí voy a compartir esto, déjenme ver que ya se me perdió, esperen un momento, se me perdió por acá. Vale, terminemos en la última entonces, la número 3. When. Does. Ajá. Employee. Ok, en este caso, employee es el empleado. Employer con N es el empleador. Ok. Pero en este caso, es el que trabaja, ok. El empleador. A mí, empleado. Es que es bien confuso porque lo que cambia es una letra. Uh-huh. Employee es una persona que trabaja para una empresa. Employer, con la E al final, es la persona que da trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, su jefe, el dueño de la empresa, es un employer. Pero en el caso de usted y de mí, somos employee. ¿Ok? Employee. All right. When does the employee... Ajá. ¿Cómo sería? When does the employee... Hello. Necesito un verbo ahí. Ajá. When does the employee... Acquire the raw material. All right, estamos bien ahí. Okay, vamos a ver. Lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Ok. Yo quisiera ver hasta qué número se saben los números. O mejor dicho, hasta cuál es el número más alto que se lo saben. Ah, vamos a ver. Déjenme buscar algo acá que lo necesito. Perfecto. Vale. Hoy vamos a practicar los números del 1 al 60. No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Sí se puede ver? Yes.
Sí. Vale, perfecto. Vale, chévere. Ay. Ok, si ven, ahí tenemos los números del 1 al 60. 60. Necesito voluntarios para que me lean del 1 al 10 y así sucesivamente. Me, Wendy. Va, vamos a ver, Wendy. Del 1 al 10, Wendy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Excellent. Ahora alguien del 11 al 20. From number 11. Me. To 20. ¿Quién dijo me? Alejandra. Ok, Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. 11, 12. Ay, no, espérame. I want to... Yes. 11, 12. Ay, no. 14. No. 13. Vamos a ver. 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. No la escuché muy bien, Alejandra. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Good. Vamos a ver. From 21 to 30. From 21 to 22, 23, 24. Ajá. Me, Isis. Vamos a ver, Isis, del 21 al 30, Isis. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thank you, Isis. Vamos. Alguien de 31? 31 to 40. ¿Quién? Sí, Sandra. Ok, Sandra. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Excellent. Vamos, alguien. 41 hasta 50, 50. Mi profe. 41, 42, 43, 45, 46. ¿Quién me dijo? De 41 a 50. Mi Ernesto. Vamos a ver, Ernesto. 49. Osvaldo. 6. Sí, ahorita, profe. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 16. Thank you. 51, thank 16. You, Osvaldo. Thank you so much. The last one from 51 until 60. Me, Francisco. Okay, Francisco Lopez. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59 y 60. Okay, good. Very good. Very, very good. Vamos a ver. ¿Quién es primera vez que ve esos números y hasta hoy está sabiendo cómo se dicen? ¿Alguien? ¿Quién? Me. Okay. Who is me? Me, Maylee. Ah, okay. Me, Tamara. Tamara también. Y Ever también. Okay, mi Ever. Okay. Hoy me di cuenta que no me podía del 11 para el 20. Ah. Vaya, así que en este momento vamos a practicar números. Ok, vamos a practicarlo ahorita. Miren. Vaya. Del 1 al 10 no lo repito porque ya se la sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso ya está. Ya está chévere. Ahora vamos con 11. 11. 12. 13. Va, miren, de aquí, de la línea del 11 al 20, creo que los únicos que se deberían de aprender son 11, 12,
and 13. De ahí los otros digan 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Entonces los únicos raros, digamos, ahí son 11 and 12. 11 y 12. De ahí va con 13, 14, 15, 5. No. Miren, trate de escuchar a alguien que me dijo fighting. Esto no es fighting. Es 15. 6. ¿Ok? Ok. Alguien me está pronunciando como fighting. Fighting. Ese no es fighting. Es 15. 15. ¿Ok? Vamos. Del 21, lo mismo. Del 21 pasa lo mismo. Miren. MB de 21 está 21. Aquí no hay ningún problema. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Y lo mismo pasa con 31, 32. 31, 32, 33, y so on. Ahora con 40. Vaya, la clave, ¿dónde está, chicos? Vamos a ver, ¿alguien me puede dar una clave para aprender los números? Eso se le va agregando, teacher. 1, 2, 3, después de... Exactly. Vaya, en este momento lo que necesitamos aprendernos son esto, miren. Esto. 20, miren. 20. De ahí seguimos 21, 22, 23, 24, 25, and so on. Miren. Esto. 30. 31, 32, 33, and so on. Vamos a ver 40. 40. 40. 41, 42, 43, lo mismo. 50. Miren. 50. Y 60. Vamos. Vamos a decirnos del 10 al 60. Vamos, repiten después de mí. 10. 10. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. Vale, vamos. Una vez más, pero vuelvo a ir más rápido. 10. 10. 20. 10. 30. 40. 50. 50. 60. 60. 60. Vale, ahora solo quiero escuchar a las mujeres, ¿ok? Only women. 10. 10. 20. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 60. Vale, ahora los hombres. Vamos, hombres. 10. 20. 20. 30. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. Ajá, yes. Bueno, miren, aquí ustedes pueden escuchar a la gente que dice, diga 20 o 20. No sé cuál se les hace más fácil a ustedes. 20. Si decir 20 o 20. ¿Ok? Teacher. Ahora, con 30, sí, dígame. Ajá, creo que eso va a explicar lo que le iba a preguntar. Ya, yeah. Con 30 podemos decir 30 o 30. La famosa Z que nosotros no lo pronunciamos, pero que se debería pronunciar como Z, zapato, es lo que pronunciamos ahí como 30. Hay mucha gente que dice 31, 32, 30, 30, 30. También es entendible. Ok, tori, como de toro, solo que le agregan i, tori. Pero si a ustedes se les hace más fácil decir tori, pues ni modo, denle con la Z y con la Z corazón, así. Así como dice aquella, corazón es bello. Ok, vamos ahí. Vamos. Tori. Vamos. Tori. Con la Z, por favor, Z. Sorry. 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 Vale. Ahora vamos a otro. 40. Fo, fo, fo.
40. 40. 40. 40. Yes, 40. 40. 50. 50. 60. Si ven, aquí 50. Quiero que tengan mucho cuidado. Miren, este 15 con el 50 parece. Se pronuncian todos estos. ¿Qué parece? No, miren, todos estos son diferentes a todos estos. Miren, y ya va a ver ahorita, miren, miren el 13. 13. Mire el 30, 30, ¿sí? 30, 13, 13, 13. Ahora vamos con el 40, mire. 40, 40. Ahora, 14, ¿sí? 14. Y aquí este es tranquilo, 40, 40. Ahora vamos con 15, 15, ¿sí? 15. Y 50 sería 50. 50. 50. 50. Ahora miren, 16. 16. Y 60. 60. 60. Yes. Bueno, voy a pasar asistencia ahorita y luego ya comenzamos con el reloj. Ahora sí vamos a practicar la hora con el reloj. Ok. Vamos a ver, por favor, abran sus cámaras, que es tiempo de asistencia. Vaya, vamos. Alba Isis. Present, teacher. Alejandra María. Present. Vania Raquel. Carlos Vladimir. I'm here, teacher. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. I am here. Jorge Antonio. I am here, teacher. Josué Manuel. Josué Manuel, ¿no está? Bye. I'm here. Ah, okay. Catherine Daniela. ¿No está? Crisia Guadalupe. ¿No está Crisia? No está. Maylin Betsabe. Present, teacher. Ok. Néstor Giovanni. Néstor, ¿no está? Oscar Noé. Present, teacher. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Excelente. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Good. Verónica Argentina. ¿No está? Verónica Lisette. Present. Good. Y el último, penúltimo sería Wendy Leonor. Present. Y el último, Wilber Ernesto. I'm here. Ok, excelente. Bye. Ahora creo que sí. Ahora sí creo que ya podemos entrar. Bye, bye. Vamos a ver. Me llevo acá. Ok, aquí está. Bye. Ahora que ya sabemos cómo decir los números, ¿verdad que ya sabemos, verdad? Vamos al siguiente. What time is it? Esa es la pregunta. What time is it? Les voy a dejar un minuto para que lean todo lo que está acá y luego regresamos, ¿ok? Un minuto, identifiquen ahí la hora, vean la hora en el reloj y vean la pregunta y vean cómo se dice, ¿ok? Cómo se expresa. Les voy a dejar ahí los relojes por un minuto y pues ahí ya practicamos al regresar en un minuto, ¿ok? Los dejo que interioricen la información que está acá.
Ok, vamos a la primera. Miren, what time is it? La primera. ¿Quién quiere leerme la primera por mí? What time is it? It's. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ok, ok. It's 1 o'clock. Bueno, cuando alguien les esté preguntando la hora, miren cómo comenzamos. Miren. Consideren esto, por favor. Miren. It's. Usualmente, yo escucho a estudiantes decir así. Miren, cuando ahora les preguntan, ¿qué hora es? What time is it? Is, así. It's 1 o'clock. Eso está malo. Si ustedes me dicen, is, así. Is 1 o'clock, eso está malo. Entonces, ¿cómo es? It's. It's. ¿Sí? It's. Porque ustedes me dicen, what time is it? Is. Si solo me dicen is, está malo. Debería de ser it's. It's. Con el it. ¿Ok? Is that clear? Is that clear? Yeah. Mm-hmm. Yes, teacher. Okay. O sea que para horas completas tenemos it's 1 o'clock, it's 10 o'clock, it's 8 o'clock, it's 2 o'clock, etc. Tenemos el tiempo completo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la 1 y 5? Bueno. En números, cuando estamos diciendo la hora, nosotros no decimos cero, sino que decimos oh, oh, oh. Si ven acá, pueden ver acá, ¿verdad? Miren, miren acá. Oh, oh. Ok, it's 1:05. La 1 y 5. Y también puede decir, it's 5 after 1. Pero the easiest, lo más fácil de decirlo es esto. Miren. It's 1:05. La 1 y 5. ¿Ok? Si fueran las 2 y 5, ¿cómo serían? Si fueran las 2 y 5, ¿cómo sería la hora? It's 2:05. Exacto. X. Ok. Si fueran las 10 y 5, ¿cómo sería las 10 y 5? It's 10:05. Exacto. Si fuera las 6 y 5, ¿cómo sería las 6 y 5? It's 6:05. Perfecto. Bye. Y también está la otra forma, ¿verdad? Que esta forma es un poquito más larga. Miren, it's 5 after 1. Pero ahí ustedes eligen cuál de los dos quieren utilizar. It's 5, it's 1:05, o it's 5 after 1. Mostly people use this one. Las personas, la mayoría, utiliza esta. It's 1:05. Vamos a la siguiente. La 1 y 15. ¿Cómo se dice la 1 y 15? It's 1:15. Exactly. Sí, miren. La 1 y 15. It's 1:15. Si fuera la 1 y 20, ¿cómo sería la 1 y 20? It's 1:20. Yes. Thank you, Isis. It's 1:20.
Si fuera la 1:10, ¿cómo se diría la 1:10? La 1:10? It's 1:10. It's 1:10. 1:10. 1:10. Ahora, vamos a este que es tan importante. Siempre andamos diciendo la media hora, ¿verdad? Las 5:30, las 6:30, las 7:30, las 8:30, las 10:30, etc. Vaya. ¿Cómo decimos las qué? En este caso, la 1:30. ¿Cómo se dice la 1:30? ¿Una y media? Muy bien. ¿Cómo se dice la 1:30? One thirty. Good. Okay. Si yo pusiera este horario, estuviera esta chiquita aquí, miren, aquí. ¿Qué hora sería? Digamos que la hora. Ahora vamos. La chiquita yo la dejo acá. Small one. 6:30 o cómo. Yes. Six thirty. Ahora vamos. Vamos a ver. Va, perfecto, ahí. Va, vamos a esta otra, miren. La 1:45. Casi siempre, no sé por qué, pero siempre andamos diciendo la 1:15, la 1:30, la 1:45. Vaya. ¿Cómo es la 1:45? It's 1:45. Ajá, 1:45. Aquí es la 1:40, ¿verdad? It's 1:40. 40. Okay. Ajá. It's 1:40. Good. Ahora mire esto. It's 1:45. Ahora mire. What time is it right now? What time is it right now? It's 9:29. Ese es el otro detalle. Los estaba probando ahorita. Les pregunté qué hora es y muchos me dijeron 9:29. It's. Porque si ustedes solo me dicen, claro, en español decimos, ¿qué hora son? 9:20 decimos. 9:30. No decimos, son las 9:30, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué hora son? Las 8. 8:00. No decimos, son las 8:00. Ese son que nosotros ocupamos en español es esto, miren, es esto, cabe. It's. Todo esto que ve it's es lo que decimos nosotros en español, son. O es la 1, decimos, ¿verdad? Es la 1. Perfecto. Ok. ¿Tienen alguna duda? Isis. Vaya, en el primero it's 1:05. Después de 10 ya no se mencionaría el O. Es que el O, miren, la hora es así. Esta hora que se ven ahí es lo que nosotros diríamos que aparece en el reloj así, miren. Ahí está, miren. La 1:05. Okay. Claro, ahora, si fuera, por ejemplo, la 1, alguien le pregunta, hey, Isis, what time is it? Y su reloj marca, digamos, la una con 8 minutos. ¿Ya ve? It's 1:08. O 8, correcto. Si su reloj le marca la 1:12, si fuera la 1:12, ¿qué hora sería? It's 1:12. 12. Twelve. Ajá.
Pero si su reloj le marca, por ejemplo, así. Is 1:03. Ajá, correcto. Bueno. Okay. ¿Hay alguna consulta en este momento sobre cómo decir el horario, la hora? Bueno, repitan conmigo, por favor, la pregunta de qué hora es. What time is it? Vamos. What time is it? 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 Va, lo que vemos a la forma como lo pronunciamos esto, ¿eh? Esto se ve un, se pronuncia unido. What time is it? Time. What time is it? Time. Va unido todo. What time is it? What time is it? What time is it? Oh, what time is it? Okay. Okay. What time is it? Perfecto. Vamos entonces a la práctica. Ahora sí, vamos a la práctica. Vean los relojes y díganme qué hora es. Vamos a ver. El primero. Miren el ejemplo del primero. What time is it? It's 20 after 2 or it's 20, it's 2:20. 2:20. ¿Cuál cree que se les hace más fácil a ustedes? ¿Decir esto de it's 20 after 2 o sencillo como it's 2:20? 2:20. Correcto, entonces quiero que ustedes elijan el que a ustedes se les hace más fácil de decirlo. It's 2:20. Vamos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este. What time is it? Hello. Hola, hola. Yes, tell me. It's 6:15. It's 6? 15? 15, good. Okay, 15. Vamos a ver, siguiente. Vale, hagamos algo ahorita. Escríbanlo en su cuaderno, por favor, la respuesta de la 2 hasta la 5. Escríbanlo en su cuaderno, por favor. Y así cuando ya lo tengan, pues ya van a poder más fácil responder. Ok, escríbanlo en este momento. Escríbanlo así como, por ejemplo, miren. What time is it? ¿Sí? It is, y dicen la hora. Ok. It's 11. Okay, yo creo que ya terminamos, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ah, perfecto, perfecto. Me llega. Vamos. Vamos a número dos, todos juntos. What time is it? Number two. It is 6:50. Six one. Sin miedo al éxito. Ajá.
It's 650. 50, good. 16. Vaya, mire. Aquí se lo voy a escribir ahorita porque escucho otra palabra. Eso es lo que yo escucho, ¿me? 16. Eso es lo que yo estoy escuchando. 16. Ese número no existe. Esa palabra no existe. Fix. ¿Ok? No es fix, sino que es fifth. Fifth. Ahí sí les creo, miren. 15. Vaya, esa es una cosa. 15. Este es el número 15. Este es el número 15. 50 de 50. Ajá. Es este sencillo, miren. 50. Ajá. ¿Ven la diferencia? Miren. 15 en 50. 50. Okay, good. Vamos. Number three. What time is it? Number three. 8:45. It's 8:45. 45. Muy bien. Gracias. Thank you. Number four. What time is it? Number four. It's 11:05. Excelente. Muy bien. Vamos, number five. What time is it? It is 15. Okay, good. Bye. Ahora creo, quiero. Soy feo. What? Soy feo. Como que hay interferencia por ahí. Bastante. Bueno, ahorita acaba de, es que uno de sus compañeros creo que tiene problemas con el micrófono, entonces hace interferencia cuando se abre el micrófono. All right. Bueno, ahora que tenemos esto, vamos a limpiar esto y vamos a aprender más vocabulario en este momento. Mire. Bueno, mire. Okay. So, when do we say AM or PM? Esa es la otra cosa. AM or PM. ¿Y cuándo decimos en la mañana? A veces no sabemos decir en la mañana, en la tarde. Ok. Permítame un momento, Vaya, mira. Aquí está. It's 7:00 in the morning. Ustedes pueden decir in the morning or a.m. ¿Sí? Ahora lo siguiente. Alguien me preguntó el otro día. Mire, teacher, ¿cómo se dice a mediodía? Alguien me preguntó. ¿Se acuerdan? Yo. No recuerdo quién fue. ¿Me? It's 12 p.m. or it's noon. It's noon. It's noon. A mediodía. Ok, vamos a la siguiente. It's 4:00 in the afternoon. Ok, aquí quiero que me presten muchísima atención. De 12, usualmente de 12 a qué? A 4, 5 de la tarde o 6 de la tarde, decimos in the afternoon. 4, 5 de la tarde es in the afternoon. Ok. Decimos afternoon, ¿ok? Afternoon. Por ejemplo, 3:00 p.m. 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, and so on. Vale. Perfecto. Ahora bien, miren de las 7. Yo no digo 7 de la tarde, digo 7 de la noche. ¿Verdad? Pero no digo 7 at night, digo in the evening. In the evening. In the evening. Okay. In the evening. All right. Vamos a la siguiente. It's 10:00 p.m. 10 de la noche, miren.
10 de la noche. ¿Cómo se dice de la noche? At night. ¿Ok? Por ejemplo, 6 de la tarde o 7 de la tarde, o 7 de la noche en este caso, pero no digo 7 de la noche, digo in the evening. ¿Ok? Pero ya 8, 9, 10, 11, 12, yo digo at night. O puedo decir, si ustedes no saben cómo, si va afternoon, evening, solo digan, por ejemplo, 7 p.m., 6 p.m., 5 p.m., ¿ok? Solo digan 7 p.m., 4 p.m., 3 p.m., no importa, ¿ok? Ahora, ¿cómo se dice medianoche? Aquí está, miren, midnight. Midnight. Yes, midnight. Por ejemplo, dice, anoche, a la medianoche, vi el eclipse. Midnight. 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 Ok, perfecto. Así que ya tenemos vocabulario para decir en la noche, midnight, a mediodía, en la tarde, en la mañana. Ok, vamos, voy a seguir al siguiente. Bueno, quiero que por favor me ayuden a hacer el matching ahí. Ok, me hagan el matching ahí, por favor. ¿Cuál va con cuál? Por favor, háganmelo. Miren, it's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. ¿Cuál cree que sea la número 2? Hagamos junto la número 2. It's 8 o'clock in the morning. Escríbanlo por favor acá. Vale. Ahí quiero que me lo escriban acá. Mira. Ahí sería en su cuaderno. Aquí se lo voy a escribir acá. Miren. En este caso sería. It's qué me dijeron. 8 a.m. Sí, perfecto. Ahí está. It's 8 o'clock o it's 8 a.m. Así que quiero que me escriban los demás, por favor. Y en este caso, ¿qué es? It is 3 a.m. ¿Cómo sería este? It is 3 a.m. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ahí? It's 3 o'clock in the morning. Yes. Aquí se lo voy a poner. Miren, aquí arriba, aquí arriba. It is 3 o'clock in the morning. Okay, in the morning. Ahí está. Bueno, así que por favor, yo les pido que trabajen ahorita en estos. Si tienen una pregunta, me la hacen saber, por favor. Y luego yo les consulto, les pregunto, ¿ok? ¿Estamos? Yes. Ok, perfecto.
It's cuatro, it's doce. ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? It's 8 o'clock. Vaya, vamos a ver. La número 3. Quiero escuchar. A ver, vamos a ver la número 3. ¿Cómo está la número 3? Vamos a ver, Manuel. Vamos a ver, Manuel. Está por acá, Manuel. Ah, sí, aquí está. Manuel Castillo, número 3. It is 6. Jorge, ¿tiene la número 3 usted? No la escucho, creo que su micrófono es off. It's 12 o'clock at night. Is 12 midnight or 12 p.m.? Or it's midnight. Ajá. Muy bien. Thank you, Jorge. Vamos a ver, ¿alguien me puede ayudar con el número 4? ¿Qué tiene? It's 3 in the afternoon. ¿Otra forma sería? It's 3 p.m. Yes, it's 3 p.m. Good. It's 3 p.m. Awesome. Vaya, la número 5 ya lo hice, ¿verdad? Ahora quiero la número 6. It's 6 p.m. ¿Otra forma para decir 6 p.m.? It's 6 in the afternoon. In the afternoon, it's 6 o'clock in the afternoon. Or puede ser it's 6 in the afternoon or 6 o'clock. Muy bien. Número 7. It's 4 p.m. ¿Cómo sería, Wendy? ¿Tiene algo ahí usted, Wendy? Sí. Is 4 in the afternoon. It's 4 in the afternoon. Y la última, la 8. It's 12 p.m. It is 12 p.m. Perfecto. Va. Vamos a practicar más ahorita. Y así que no se preocupen. Igual hoy y mañana vamos a ir hablando de la hora. Así que tranquilo. Vamos a ir tranquilo aprendiendo poco a poco. All right. Tenemos 10 minutos por delante. Bueno, 11, to be honest. Y ahora, pues yo le voy a decir a quién se va a quedar, ¿verdad? Porque, ¿quién fue que se quedó la vez pasada? Recuérdame, por favor. Mi teacher. Oscar no fue el que quedó, ¿verdad? Oscar. Yes. Vaya, entonces, hoy se va a quedar Osvaldo. Osvaldo, ¿está por ahí, Osvaldo? Yes, teacher. Vaya, entonces hoy se va a quedar por 10 minutos después de la clase. Acuérdense que cada día me voy quedando con un estudiante por 10 minutos a repasar algo que no está claro. Y con gusto, pues, vamos a practicar. Solo que, no sé, Osvaldo, creo que su micrófono tiene interferencia. Y casi se me hace bien difícil a veces escucharlo a usted. Espero que se pueda escuchar luego, ¿verdad? Sí, claro, che. Ya voy a hacer los cambios. Vaya, vaya, es chévere. Entonces, sí, ¿verdad? Va. Vaya, ahora lo que vamos a hacer ahorita es esta actividad. Vamos a repasar el horario ahorita. Ahorititita. Vaya. Solo déjenme conectar la computadora ahorita porque se me va quedando sin
Energía eléctrica. Espera un momento, sin batería. Bueno, la pregunta, o mejor dicho, vamos a repasar porque quiero compartir algo ahorita antes de irme a hacer esta otra actividad. Bueno, aquí. Vamos a ver. Bueno, si yo quiero hacer una pregunta de la hora, ¿con qué expresión, con qué palabra comienzo? What time is it? What time? ¿Así? Me. ¿Así? Is it? Ah, is it. Ok, good. Y yo respondo. ¿Cómo respondo? It's. Decir it's o it is es lo mismo. O sea, no importa. Puede ser así or puede ser así. No hay ningún problema. Okay. It is or it's. It's. Ajá, it's. ¿Qué? Right now, what time is it right now? What time is it? It's or it is? It's. 9:53. Esa es otra forma también. Look, what time do you go to work? ¿Cómo respondería esa pregunta? What time do you go to work? Ajá. It's 8 a.m. Ah, en este caso, tengan mucho cuidado, la pregunta es diferente. Aquí la pregunta solo les pregunta qué hora es. Pero aquí abajo no les estoy preguntando qué hora es, sino a qué hora se van a trabajar. Miren, ahí cambia la pregunta. Ok. Usualmente, cuando respondemos una oración de esta índole, respondemos como I, porque estoy preguntando a usted directamente. I go to, ¿a dónde? I go to work. Y le agrego esto, miren. Esto. A las. Vale. Esto que ven aquí ustedes, que yo lo puse en mayúscula para resaltarlo, es lo que nosotros decimos en español, a las. Y eso se lo dije hace como varias clases atrás, ¿se acuerdan? Yes. I go to work at, ¿a qué hora se van a trabajar? Vamos, díganme. I go to work at 5 a.m. Ok. También tengan cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen 5 a.m, me están diciendo así. A.m. Ok, tengan mucho cuidado ahí, por favor. Porque si me digan 5 a.m, así, soy 5, me están diciendo. Soy 5. Pero si me dicen 5 a.m, ahí me cambia la cosa. Ok, vamos a otra pregunta. Y en ese caso, si ponen las 5 en punto, es 5 o'clock. Ajá, yeah, 5 o'clock a.m. o 5 o'clock, yeah. 5 o'clock in the morning. Okay. In the morning puede ser, o puede ser 5 a.m., así como dijeron ahí. 5 a.m. Bueno, ahora. Bueno, díganme. What time do you take or do you have? ¿Cómo sería la respuesta ahí? What time do you take? Ajá. I take
I have or take, porque puede ser cualquiera de los dos. Puede ser I take or I have. Ajá. Yes, yes. ¿Por qué, teacher? Oh, no, no, no. Es lo mismo. Es como que yo le diga perro y chucho. Es lo mismo. Lo es lo mismo. I take lunch, I have lunch. Ajá. Okay. Okay. Yeah, tell me, what time do you have lunch? Or what time do you take lunch? I take lunch or I have lunch. ¿A qué hora? 12 p.m. 12 noon. I take lunch at noon, puede ser, o puede ser 12 p.m. Si lo quieren escribir, 12 p.m. Okay. All right, good. Vaya, ahora que ya tenemos claro esto, miren. Yo les preguntaré a este. What time is the meeting? ¿Qué me responderían ustedes? What time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? What time is the meeting? Ajá. Yeah, the meeting is. But, aquí hay dos opciones. Look, you have two choices. La primera es, me pueden decir, it is at, y me dicen la hora. Vaya redundancia. Este it es lo que está acá, miren. The meeting. Okay, es este it. O la otra opción es, the meeting is at. Tienes esas dos opciones. What time is the meeting? It's at or the meeting is at. Ok. ¿Estamos claros ahí? Yes. All right. Antes de que se me vayan. Yes. Ok. Antes de que se me vayan, con eso terminamos la clase de este día. Escríbame una pregunta preguntándome. Es que en inglés no es lo mismo, fíjense. Miren, ask me a question. En inglés es diferente. Ask me a question. En español es pregúntenme una pregunta. Ajá, en inglés no es así. En inglés es ask me a question. ¿Sí? Bueno, háganme una pregunta utilizando what time. Puede ser what time do you take a shower, what time, cualquiera, preguntando acerca de las daily routines, pero utilizando what time. Y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Me lo colocan en el chat, por favor. What time? Pueden preguntarme, ¿a qué hora es la fiesta? ¿A qué hora vas al gimnasio? ¿A qué hora te bañas? ¿A qué horas comes? Etcétera. Okay. Okay, Vladimir. What time do you wake up? Good, Vladimir. Thank you. Bye-bye. A ser Wendy. What time do you home? Do you go home? Creo que me quiere decir. What time do you go home? Vamos a ver qué más, qué más. Vamos a ver. Hey, los mensajes. Ok, tranquilo, no se meta. Vamos a ver, Wendy, what time? Wendy, ¿qué le hace falta ahí? Wendy, what time get up? What time get up? Vamos a ver, Jorge, what time do you go home? Jorge, vamos a ver, Isis, what time do you go to sleep? Good, Isis. Bye bye, Isis. Vamos a ver, Francisco López. Teacher, what time do you take? Sin la S. What time do you take at dinner? Thank you, Francisco. Vamos a ver, Oscar. What time do you sleep? No puse. Good, Oscar. Vamos a ver, Osvaldo. What time do you watch TV? Good. Good, Osvaldo. Pero usted se me queda, Osvaldo. Vamos a ver, Alejandra. What time do you have lunch? Excelente, Alejandra. Thank you. Vamos a ver, Wendy. What time do you get up? Good. Vamos a ver, Sandra. What time do you lunch? Do you take
or do you have lunch? Vamos a ver, Manuel. Bye, see you. Vamos a hacer, Manuel. Bye. What time do you sleep? Asleep? ¿Cómo así, Manuel? Vamos a hacer, Jorge. What time do you go home? Thank you, Jorge. Bye-bye. Vamos a hacer, Imelda. What time do you read? Thank you, Imelda. Good sentence. Verónica, what time is the meeting? Good job, Verónica, as you said. Vamos a ver, Ever. What time do you play soccer? Excellent. Vamos a ver, ¿qué más? Se me ha quedado Manuel. Vamos a ver, Manuel. What time do you sleep? Okay, that's good. Okay, so thank you, Manuel. Thank you, Ever. I will see you tomorrow. Okay, Ever. Okay, Manuel. See you. Okay, bye-bye. See you. See you, Manuel. Bye. See you, Ever. Bye-bye. See you. See you. Okay, Osvaldo, how are you today, Osvaldo? Hi, teacher, no sé si me escucha. Sí, sí, lo escucho, solo lo escucho ya al fondo. Creo que es algún problema de... ¿Y ahora? Ahora sí lo escucho mejor. Ok. So, how are you today? How are you? Okay. Teacher, solo una consulta. Como sí, siempre a veces me pone un poco tarde... Solo con el do y el das. Siempre me confundo porque a veces tal vez o dudo cuando se tiene que responder. No sé. ¿Dónde, o sea, no me explico cuándo se ocupa el do y el das. Perfecto. Vaya, ¿quiere en preguntas o en oraciones? Digamos, como lo que nos dio el ejemplo ahora, que estamos viendo ahí en el libro. Ah, está bien. Bueno, chévere. Vaya. Por eso estoy para ayudarle, ¿ok? Vamos aquí, yo le explico en este momento. Ah, déjeme borrar todo esto que tengo acá. No sé si ve mi pantalla. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Sí? Va, perfecto. Vaya. En inglés, para el presente simple, y vamos a comenzar, creo que sí nos gustan los 10 minutos. Simple present. Hay dos tipos de verbo. El famoso verbo to be, que creo que ya usted se lo sabe, el verbo to be. ¿Verdad? Uh-huh. Que para ellos tenemos para he, para I, yo tengo que es am, ¿verdad? Para he, correcto. Para she and it, pues yo tengo is. Y para you, we and they, yo tengo que are, ¿verdad? Va, chévere. Okay. Va. El presente con el verbo to be. Son estas tres variaciones que vemos acá. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros verbos? With the other verbs, con nosotros. Por ejemplo, comer, beber, bailar, todo lo que tenga que ver. Ok, con todos esos verbos, con todo, voy a poner aquí, other verbs. Para esos, pues, la regla es sencilla. Por ejemplo, agarramos el verbo like. Ok, ese va a ser nuestro verbo ahorita. Uh-huh. Otro verbo, por ejemplo, like. Bueno, en este caso, ¿qué pasa con los sujetos, verdad? I, you, I mean, we, they. Sencillo, el verbo se escribe tal cual. Por ejemplo, usted dice, I like pizza, por ejemplo. You like pizza. We like pizza. They like pizza. Chévere, no hay ningún problema, right? Ahora bien, ¿qué pasa con el he, con el she y con el it? Oh, el verbo ya no se escribe igual, sino que se le aumenta una letra S. Okay. Entonces, look, yo digo, he likes pizza, she likes pizza, it, supongamos que it sea un chucho, the dog likes pizza, ¿verdad? Ok. Bueno, esto es para el positivo, positive.
What about the negative? Aquí ya vamos con lo que usted me dice. ¿Cuándo utilizo el does? ¿Cuándo utilizo eso? Ah, correcto. Aquí ya vamos con el I, lo mismo. You. We. Date. Aquí yo necesito un auxiliar. Y el auxiliar es don't. ¿Ok? Don't. ¿Ok? Y siempre necesito el mismo verbo. No me gusta este color. Déjame, se lo voy a cambiar a azul. Ok, ahí está mejor. Like pizza. Por ejemplo, yo digo, no me gusta la pizza. I don't like pizza. ¿Verdad? You don't like pizza, we don't like pizza, etc. Ahora bien, ¿qué pasa con el he, she, and it? Lo mismo, ¿verdad? He, she, and it. Y ahora, yo no puedo utilizar el don't. Ahí necesito el doesn't. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Más chévere, mire. He doesn't like pizza. Y esta letra S que yo le había aumentado acá con el he, she, and it, aquí desaparece. ¿Por qué desaparece acá? Porque llevo el doesn't. ¿Sí? ¿Sí? Si yo pusiera la oración así, he doesn't likes pizza, la oración está mala. Entonces, sí que yo necesito el S. Ahora bien, ahora vamos con las preguntas. Questions. ¿Ok? Y es lo mismo, miren, lo mismo. Por ejemplo, yo digo, tengo una pregunta. What? Yo quiero preguntarle, ¿verdad? Tengo aquí. Vamos a ver. Where, espacio, she, vamos a ver, y aquí tengo el otro, mire, la misma pregunta. Siempre, siempre, siempre en preguntas se respeta lo mismo del that doesn't. Okay. Ya sabemos que con she, con todo, con he, con she, con it, llevo el does. ¿Verdad? Oh. ¿Verdad? Y con el I, you, we, they, yo necesito, llevo el do. ¿Verdad? Entonces, ya lo entendí, teacher. Ahora que ya veo she, llevo she. ¿Cuál era entonces? ¿Será do o doesn't? It doesn't. It does. ¿Sí? Where does she eat lunch? ¿Verdad? Ok. Y ahora tengo you. Aquí tengo, miren, el you. Se lo voy a separar porque no me confunda. Y se lo voy a poner en paréntesis. Se lo voy a poner en paréntesis porque puede ser do o puede ser don't. Do or don't. Okay. Vale. Como tengo you, ok, yo digo con I, you, we, and they, yo necesito el do. Ahí está, ¿eh? Where do you eat lunch? Where does she eat lunch? Si yo tengo she y tengo he, ahí está, miren. Where does he eat lunch? Si yo no tengo, ninguno de los dos, sino que tengo Chucho, por ejemplo. Uh-huh. Ajá, el Chucho es eat, ¿verdad? Okay. Where does the Chucho eat lunch? ¿Sí? En el caso fuera el nombre de una persona, Chucho. Ajá, por ejemplo, digamos, voy a poner el ejemplo de Pedro. Vamos a poner a Pedro. Uh-huh. Ok, Pedro. Where does Pedro eat lunch? Ok, no, dice, voy a quitar a Pedro, voy a poner María. Ok. Where does María eat lunch? Y aquí, vamos a poner Pedro en María. ¿Ellos son qué? They, ¿verdad? Ellos. They. Hey. Vale. Where do
Pedro and María eat lunch. ¿Sí? Ah, oh, sí, teacher. Dale, ok. Entonces, ahí está claramente. Ah, ahí está claramente que el does es para he, she, and it. Y es para positivo y negativo también. Ah, oh, ok. Ok. ¿Estamos ahí claro? Uh-huh. Oh, ok, ok, chévere, muchísimas gracias. Gracias, teacher, por la aclaración. Vaya, vaya, y nos vamos a ver el día de mañana, ok? So, thank you so much, have a wonderful night. Gracias, feliz noche. Ok, bye bye, you too, bye bye, thank you.